Hace algunos días se dio una situación interesante entre el zar de la belleza Osmel Sousa y una de las candidatas oficiales a este Miss Venezuela 2012. Con esto y mucho más, les damos la bienvenida a este cuarto capítulo de Más Allá de la Belleza. Confianza, y desde el primer día yo le dije que quería Yaracuy, entonces él me estaba echando broma de que no me lo iba a dar, y yo, bueno, que me la tienes que dar esa banda que yo quiero, y justamente estaba estudiando, trabajando, y tomar la decisión de entrar a Miss Venezuela para mí fue importante, porque yo dije, mira, o sea, ya tengo 24 años, seguramente esta es la última oportunidad que tengo de entrar a Miss Venezuela, pero mi vida en este momento está en una etapa que estoy culminando todo por lo que he trabajado tantos años, entonces era difícil el tomar esa decisión. Accedí y después cuando me vio la banda, mi euforia, mi emoción, mi espontaneidad hizo que le dijera eso en televisión. Yaracuy hizo lo que tenía que hacer, pedir disculpas, explicar que lo hizo en el mejor tono de cordialidad porque conoce a Osmel hace tiempo y ella quería esa banda. Más allá de eso, que de todo lo que yo podía prever, no podía prever que se iban a poner a hablar con Osmel en el escenario, estamos muy bien. Pero como todos los años, sáquenme de aquí, por favor. Ya lo ven. Y es que no todo lo que sucede dentro del Miss Venezuela es lo que parece. Ahora presten atención porque van a disfrutar de la sesión de fotos oficial de las candidatas. Hola, yo soy Alice Henrich. Estamos en el backstage de las coletillas y las fotos oficiales para el Miss Venezuela 2012. Así que acompáñame a ver qué está pasando aquí tras cámara. Buenísimo, Iván, es lo máximo y de verdad me siento relajada, me siento tranquila y estoy disfrutando al máximo la sesión de fotos. Bueno, ahorita estoy de verdad muy contenta, con muchas expectativas, pues porque estamos ahorita empezando. Se me ha hecho difícil estar lejos de mi familia y las dietas. Extraño la pizza porque amo la pizza y me hace mucha falta. Y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con producción de fotos, con tras cámaras, todas esas cosas me gustan mucho, así que lo estoy disfrutando bastante. Ay, el frío, hace demasiado frío en este estudio. Y las poses, ¿sabes? Tienes que bascular bastante, te tiene que doler la columna porque si no, no lo estás haciendo bien. Es una sesión de fotos excelente, súper cómoda, gracias a Dumont. Ahorita estamos haciendo las coletillas, unos videos para que ustedes nos puedan ver, nos puedan seguir y puedan votar por nosotras. Es sencillo por el hecho de que nos piden que seamos nosotras mismas. Entonces, al ser naturales y expresar lo que nosotros somos, se hace bastante sencillo. Simplemente sonreír y disfrutar. Realmente lo que uno espera, lo estás viviendo, lo estás disfrutando y ya, pues. El resto lo dejo en manos de Dios. Los invito a que se queden frente a su televisor, porque en la próxima parte la reina del tumbao en Venezuela llega con una nueva edición de En la pasarela con Giselle Reyes.